La familia del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá presentó una nueva querella ante la Audiencia Nacional Española contra dos mandos del ejército cubano por delitos de lesa humanidad. El recurso fue interpuesto para intentar esclarecer las verdaderas causas de la muerte del disidente ocurrida el 22 de julio de 2012. Saludamos a esta hora en Madrid a nuestro corresponsal Iñaki Berrueta. Iñaki. Sí, hola, muchas gracias. Un saludo desde Madrid, donde la familia de Osvaldo Payá ha presentado una querella por delitos de lesa humanidad en contra de dos mandos del ejército cubano por el fallecimiento tras el accidente de tráfico que tuvo lugar el 22 de julio del año pasado de Osvaldo Payá, el disidente cubano que junto a Harold Cepero falleció en este accidente, y también el juicio que posteriormente condenó a 4 años al conductor, el miembro de las Juventudes desde el Partido Popular, Ángel Carromero. Según la familia Payá, hay suficientes elementos para que se sepa la verdad dentro de esa querella que tendrá que dar a conocer la Audiencia Nacional si admite a trámite o no en los próximos días. Para la familia de Payá es fundamental que se conozca la verdad, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un ciudadano español, ya que Payá tenía la doble nacionalidad española y cubana. Su hermano Carlos Payá ha destacado que el espíritu de Osvaldo sigue vivo. Osvaldo murió trabajando por lo que quería. Él y Harold se dedicaban a consolidar lo que es el trabajo de la sociedad civil, del trabajo de los ciudadanos, la pérdida del miedo, que es lo que realmente sustenta al régimen militar cubano. El movimiento continúa, aquí no hay un traspaso de mandos, aquí no hay una sucesión ni ninguna herencia, porque las personas que continúan, como su esposa Ofelia Acevedo, como otros tantos en Cuba, han estado acompañándole a él y junto con él y con Harold trabajando desde hace muchísimos años. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por las instituciones y la responsabilidad de Kiev. Es un contratista de la ciudad de Venezuela. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Esto es lo que...